¿cómo están? Bienvenidos a los alumnos también del cuarto año B del Colegio San Antonio IHM. Hoy estoy feliz, bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Vamos a compartir un tema muy importante y para eso estoy acompañado de Gustavo Rojas, que es gerente general de Logistics Solution. Vamos a hablar un poco acerca del SOAT, así que bienvenido. Gracias, Joana. Buenos días. Gracias nuevamente por la oportunidad de invitarnos. Siempre es un gusto estar acá en tu programa. Un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha. Todos los alumnos del cuarto año B del Colegio San Antonio IHM. Bueno, queremos agradecer también a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Yo sé que nuestros amigos de TVIAL que han ido al Colegio IHM les han comentado un poco de qué se trata TVIAL y por qué es tan importante. Nosotros siempre hablamos de temas relacionados a tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Quiero volver a mandar un saludo a todos los alumnos que nos están viendo del Colegio San Antonio IHM, a los alumnos del cuarto año B. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del SOAT y por qué es tan importante. Primero, ¿podríamos explicar en términos generales qué es el SOAT? Sí, claro. El SOAT es un seguro obligatorio, como dice su nombre, de accidentes de tránsito, ¿no? La finalidad de este SOAT, de este seguro, es justamente cubrir todas las lesiones corporales que se puedan generar a través de un accidente, generando una incapacidad temporal, una muerte, un gasto médico producto del accidente. Es un seguro que nació, digamos, con un fin netamente social, ¿no? A partir del año 2002, ¿no? Antes de esto, pues, había mucho problema con el tema de los accidentes. Imagínate tú la cantidad de personas que sufrían estos accidentes y no tenían ningún tipo de cobertura, ¿no? Claro. Hace algunos años, en la década de los 90, ¿sí? No existía el SOAT. ¿Podría comentarnos un poco desde cuándo empezó a existir o a cubrir estas necesidades que hay contra los accidentes de tránsito? Sí, claro. Esto, como te decía, nace a partir y está normado a partir de una ley del año 2002. Porque inclusive, fíjate, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que los accidentes de tránsito son un problema en la salud pública, justamente porque un accidente de tránsito te genera una lesión corporal que puede ser grave o que puede ser temporal, te genera una muerte, entonces afecta, merma la salud pública de todas las personas, ¿no? Ahora, el SOAT no solamente te va a coberturar al ocupante, ¿no? Que puede ser el conductor o las personas que están dentro del vehículo, sino a todos los terceros no ocupantes, como peatones, por ejemplo, ¿no? Está bien, quiero también aprovechar para mandar saludos a todas las alumnas y también a Seba Paela, piloto regional de excelencia del Callao, a los alumnos del periférico Andrés Razzuri y al profesor Walter Nima, que están con nuestros amigos de TVIAL allá en las instalaciones del Centro Educativo San Antonio IHM. También quiero aprovechar para comentarles que ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales como TVIAL Oficial, nos pueden encontrar, hay temas muy interesantes que puedan compartir sobre seguridad vial, nuestra tarea, así que ya saben, pueden entrar en todas nuestras redes sociales, justo ahí están nuestros amigos, así que cualquier duda que tengan, ustedes también pueden comentarlo, porque esta transmisión también se está haciendo en vivo a través del Facebook, así que posteriormente lo van a poder compartir. Bueno, estamos hablando acerca de los antecedentes y por qué es tan importante el SOAT. Y hay ciertas características que nos podría mencionar para que todas las alumnas les quede claro por qué es tan importante este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Sí, por ejemplo, no tiene un límite de cobertura en cuanto a la cantidad de personas que estén siendo afectadas, ¿no? El seguro, además de accidentes de tránsito, es un seguro que no tiene, no necesita de ninguna autoridad que tenga que dar o emitir alguna autorización para que un accidentado tenga que ser coberturado, ¿no? Tiene además un tema de indemnizaciones, parte de los beneficios que los accidentados a partir del día 10 de dado el siniestro pueden ser ya indemnizados en los casos de muerte, en los casos de invalidez temporal o invalidez permanente, ¿no? Están coberturados todos los vehículos a nivel nacional. Hay unas cosas ahí que se tienen que saber, los vehículos están coberturados a nivel nacional. No
no aplica para los vehículos que están fuera del territorio nacional, ¿no? Y por ejemplo, las chicas quisieran saber, quizás si es que no hemos visto en las noticias muchas veces que hay una persona en un paradero y justo ha habido un accidente de tránsito y no estaba en el momento, está en el momento preciso del accidente y justo también se vio afectada una tercera persona. ¿Este Sí. seguro obligatorio también cubre a la persona que se ha visto afectada y no es necesariamente partícipe de esta colisión entre autos? Sí, correcto. Ahí quiero hacer una precisión adicionalmente, es que efectivamente el seguro cubre a todos los ocupantes y los terceros no ocupantes. Pero además, yo quería comentar algo. ¿Qué pasa en el escenario de que ocurre un choque entre dos vehículos o más? Digamos, ¿no? Que ese ejemplo se da, ese es un caso que se da. Entonces, en este caso, cuando ocurre un accidente de dos vehículos o más, en el caso de los ocupantes, los seguros que aplican son los seguros propios de cada vehículo, en el caso de los ocupantes. Y en el caso de los terceros no ocupantes, se hace una distribución solidaria entre todas las compañías de seguros afectadas. Claro, por ejemplo, digamos, hablemos de marcas, ¿no? Una persona que estaba en un carro y estaba asegurada con Mapfre, otra persona que estaba asegurada con Pacífico. Correcto. Entonces, ocurre esta colisión entre dos autos y Correcto. justo una tercera persona que no estaba justo en el accidente, no sé, por azar del destino y se vio afectada, también va a ser Es cubierta por coberturada. este Es seguro, pero entre coberturada. las dos empresas que se han Claro, visto si tú involucradas. tienes los dos vehículos, entonces una marca, un seguro cubre a los ocupantes del vehículo A y otro seguro cubre a los ocupantes del vehículo B. Pero los terceros no ocupantes, que son justamente estos peatones, son coberturados por ambos seguros a la vez, de manera solidaria, de manera proporcional. Ah, perfecto. Entonces, quiero también aprovechar para mandar saludos a Angie, a Camila, a Ana María, a Claudia, perdón, y a Lucía, las personas que nos están viendo del el cuarto año B del Colegio San Antonio IHIM. Si ustedes tienen algún tipo de consultas, también pueden llamar a nuestros compañeros. Ahí está Leslie, está Joe, y ellos directamente se van a comunicar con nosotros para poder a resolver todo tipo de dudas que ustedes tengan. Entonces, habíamos hablado de algunas de las características del SOAT y también quisiéramos saber cuáles son los beneficios de tener este seguro. A ver, primero que estábamos diciendo que es un seguro obligatorio, es decir, por Claro. ley, todas las personas que tienen un vehículo automotor o empresas de transporte, ya sea vehículos de servicio público o transporte de carga, por ley deben adquirir este seguro, ¿correcto? Entonces, parte de estos beneficios son, en el caso de muerte, para cada uno de los ocupantes, es hasta 4 unidades impositivas tributarias. La referencia de la unidad impositiva tributaria para este año 2018 es de 4.150 soles. En el caso de invalidez permanente, también es 4 unidades impositivas tributarias para cada uno de las personas afectadas. En el caso de invalidez temporal, es 1 unidad impositiva tributaria para cada una de las personas afectadas. En el caso de gastos médicos, porque ante una lesión tú tienes hospitalización, tienes gastos de curación, tratamiento, ¿no? Gastos que te demandan toda esta parte de recuperación, tienes hasta 5 unidades impositivas tributarias también para cada uno de los Para la afectados. recuperación. Sí, eso está digamos, está enmarcado de toda la parte de los gastos médicos. Y en el caso de muerte, tienes el gasto de sepelio, que es hasta 1 unidad impositiva tributaria, también para cada una de las personas. Que están Correcto, que hayan afectadas sido en... afectadas, correcto. Bueno, entonces, recordarle a todas las alumnas que nos está viendo que la unidad impositiva tributaria es impuesta por el Ministerio de Economías y Finanzas y cada año va cambiando de Va acuerdo cambiando, también correcto. a las normas tributarias del país, ¿no? Sí. Este año es de 4.150, entonces, si es que pasa un accidente y, por ejemplo, una persona se ve afectada, ¿no? Y tienen que recurrir a gastos médicos y a diferentes tipos de gastos por el accidente que se ha tenido, son hasta 5 UITs.
que vendrían a ser aproximadamente el valor de 20.750 Correcto. soles. Entonces es necesario que las personas, ¿no? Nosotros, quizás ustedes que están en el colegio no cuentan con un vehículo, pero más adelante, cuando saquen su licencia de conducir, o quizás sus padres y sus Correcto. familiares sí cuentan con un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Entonces tienen que saber más o menos que hay un montón de dinero que tienen que Sí, saber más o cómo, cuál es lo que se tiene que hacer, ¿no? correcto. Un dato adicional es que en el mercado hoy por hoy, ya por un factor netamente comercial, vas a encontrar tú que diferentes empresas de seguro te van a poder ofrecer adicional a las coberturas propias que manda este seguro por tema de ley, temas de grúas, temas de apoyo auxilio mecánico, pero todo eso son, digamos, como que un plus que obtiene la persona que adquiere el certificado SOA, pero en general lo fundamental y básico de esto es las coberturas que por ley tiene que brindarte el seguro obligatorio, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces ya saben que por muertes 4 UIT, por gastos médicos o por algún tipo de Cinco accidente ITs, son 5 UITs correcto. y gastos de sepelio por Una OIT, una unidad correcto. impositiva tributaria. Y por ejemplo, ¿qué es lo que deben de saber todos los alumnos y todas las personas que nos están viendo con respecto a cómo se deben de comportar ante un accidente de tránsito? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Por ejemplo, estamos en un carro, ¿no? Estoy de copiloto o estoy acompañando a mis papás y sucede un accidente de tránsito. Entonces, las personas se ven afectadas. ¿Qué es lo que deberían de hacer? ¿Cuál es el procedimiento que deberían de seguir? Mira, lo que nosotros siempre recomendamos a todas las personas en general, llámese que sean conductores de transporte de carga pesada o transportes de vehículo particular, ¿no? Como es el caso de muchos de nosotros, primero que siempre respetemos todo lo que son las normas de seguridad vial, ¿no? Los límites de velocidad, las señales de tránsito, las señales de alto, de pare, ¿no? El tema del manejo a la defensiva. El manejo a la defensiva no es que yo te gano a ti, yo te adelanto, yo voy más rápido que tú, yo me meto en este carril, no, sino hay que estar muy atento con todos los sentidos alertas, porque lamentablemente nosotros cuando salimos a la calle venimos de conocer las reglas de tránsito y todo lo que se necesita para poder manejar un vehículo. Pero lamentablemente, pues, en ese escenario, no todos de repente tenemos la misma educación vial de saber qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos conduciendo un vehículo en la calle. Tenemos que, en ese sentido, ser responsables de que al conducir un vehículo automotor, primero que estamos trasladando nuestra vida, la de otras personas y las personas que están fuera del vehículo, que son también vidas humanas. Entonces, lo que nosotros siempre llamamos o exhortamos es que es muy bonito manejar un vehículo, la velocidad, todo eso es muy bonito, pero hay que, digamos, tener esa educación vial, ser conscientes de que tenemos que conducirnos con todo lo que se debe, lo que respeta las normas de seguridad vial, para poder evitar justamente estos accidentes. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar lesionado, nadie quiere ocasionar una muerte. Es cierto que existe un seguro obligatorio que te va a dar todas estas coberturas. Pero lo que tenemos que hacer es evitarlo, ¿no? No tenemos por qué llegar a estos escenarios de generar este tipo de accidentes. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, también quiero aprovechar para mandar saludos a María Fe, a Sarita, a Diana, a Fernanda, a Lucía, a Lee y a Ana Soto. Hay algunas preguntas de las alumnas que quisieran que les apoye Correcto. especialista. Dice, ¿qué pasaría si sufro un accidente y no cuento con un SOAT? Que es muy común. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si están si ocurre un accidente de tránsito y también la persona se va a la fuga? ¿Qué puede pasar en Ya, estas circunstancias? esa parte todavía no la hemos tocado, pero gracias a la pregunta, porque eso es un dato muy importante. Ocurre que, sí, pues hay una gran parte del mercado de vehículos que no cuentan con un SOAT, ¿no? Y vemos que la ley te manda que tú tienes que tener un SOAT. Existe, felizmente, un fondo de compensación de SOAT, ¿ok? Que te permite, para este tipo de accidentes, básicamente los que son choque y fuga, de poder darle una cobertura a estos accidentados,
que sufren este problema y que cuyo vehículo se da a la fuga y no tienes tú cómo, no tienes manera de poder identificar el vehículo. A través de este fondo de compensación lo que va a hacer es, te va a poder dar en lo que son las coberturas del SOAP, dos coberturas específicas, que son la de gastos médicos, hasta las 5 UITs, y los gastos de sepelio por muerte, que es una UIT. Entonces, sí, nos ha pasado a nosotros que muchas veces nos han llamado, nos han pedido orientación sobre personas que han sido accidentadas. Este fondo de compensación es administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encuentra actualmente en el Ministerio de Transportes, en el Jirón Zorritos, en la oficina número 25 dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la persona afectada, ya sea la persona, bueno, propiamente, que no puede acudir, de repente el familiar, puede acercarse a esta oficina y solicitar activar el fondo de compensación del SOA para por lo menos, de alguna forma, ayudarse en este problema que ha tenido de este vehículo que ha siniestrado a la persona y que se va a la fuga y que probablemente nunca va a poder ubicarlo, ¿no? Entonces ya saben a todas las alumnas que hicieron esta pregunta, ¿qué pasaría si el seguro, si sufre un accidente y no cuentan con el SOAT? Entonces existe un fondo de compensación. Correcto, que está administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Correcto. Solo tienen que presentar su denuncia y acercarse a las oficinas para recibir mayor información. Sí, en cuanto a los temas administrativos, que son algunos requisitos que te solicita el Ministerio o la oficina del Fondo de Compensación, un dato importante, que esto tiene un plazo para poder ser activado, que es de 4 meses desde ocurrido el accidente. Es decir, yo sufro por mala suerte este accidente hoy, el vehículo se dio la fuga, yo puedo solicitar activar este fondo, pero hasta 4 meses. Después, pasado esos 4 meses, ya no se puede aplicar ese entonces fondo. Ya saben todas las personas que nos están viendo que solo tienen 4 meses para pedir solicitar el fondo de compensación. Entonces, Fernanda también hace otra pregunta y dice, ¿hay seguros internacionales? ¿Cuántos seguros existen en el país y cuáles son? Sabemos que hay un número de seguros aproximadamente, ¿les podría comentar, por favor? Sí, en el tema de los seguros, tú tienes una diversidad de seguros. Tú puedes tener seguros, a ver, contra el tipo del SSTR, por ejemplo, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, que también es un seguro obligatorio. Puedes tener un seguro contra incendios, puedes tener un seguro contra robo de mercancías. Puedes tener diferentes tipos de seguros, pero en el caso de los seguros obligatorios, como es el SOAT, son específicos de cada país. En la región, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, y te podría enumerar algunos más, cuentan con este tipo de seguros obligatorios. El seguro obligatorio de accidente de tránsito es específico en este caso de Perú y aplica específicamente para los seguros de accidente de tránsito. También hay otra pregunta. Es, ¿cada cuánto tiempo se renueva el seguro? Nos habíamos olvidado de mencionarlo. No te preocupes. El seguro tiene una periodicidad que es anual, es una vez al año. Claro, entonces se renueva todos los años. Todos los años. Por ejemplo, si yo compré el seguro el 11 de enero del 2018. Correcto. Y ya se me venció en un año, que es el 11 de enero del 2019. Correcto. Entonces tendría que renovarlo a partir del 11 de enero del 2019 en adelante. Pero ahí hay un dato importante. Normalmente es muy común que las personas tendemos a tratar de llegar hasta el último día de vencimiento del seguro. Claro, para poder renovarlo. Correcto. Uh-huh. En ese ínterin, por diferentes temas de día a día, muchas veces ha pasado que nos olvidamos de renovar el seguro y luego estamos circulando en la calle con el seguro vencido, pensando que hemos renovado el seguro a tiempo y simplemente no lo hemos hecho. Entonces, ahí te comento dos cosas. La primera, que tú puedes comprar tu seguro hasta con 30 días de anticipación. Es decir, tomando tu mismo ejemplo, si tu seguro vence el 11 de septiembre del 2019, tú tienes 30 días antes de esa fecha para poder comprar tu seguro para que esté activado desde el 11 de septiembre del 2019. Y ya no sufra ningún inconveniente. El otro escenario que tienen que saber es que existen algunas penalidades por no contar con el seguro. Hay dos escenarios. Uh-huh. Una es no tener el seguro, es decir, Perfecto. El vehículo automotor está circulando y no tiene seguro. Y dos,
tiene el seguro, pero no está vigente. En ese escenario, la autoridad competente, que es la policía, al detectarte este evento, primero que te va a multar con un 12% de la unidad impositiva tributaria y va a tomar tu vehículo y se lo va a llevar al depósito. Ese es escenario 1. Y escenario 2, puedes tener un seguro, pero que no es el seguro apropiado al tipo de unidad que estás manejando. Y 2, el vehículo tiene seguro, pero tú no tienes el seguro físico a la mano para poder demostrar que tienes el seguro. ¿Qué tienes? Correcto, en ese escenario también vas a ser penalizado, ¿no?, por la autoridad competente con el 8% de la unidad impositiva tributaria, y de la misma manera el vehículo va a ser llevado al depósito, ¿no? Correcto. Entonces hay otras personas que nos preguntan, un alumno nos dice, ¿qué pasaría si el seguro no existiera? También quiero aprovechar para mandar saludos a la familia Ramos Silva y también al mejor profesor, que es Walter Nima, así nos dicen todas las qué alumnas bueno. Del Bien, colegio saludos. San Antonio y H&M. Bueno, ¿qué pasaría si es que no existiera este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito? ¿Pasaría lo que pasaba hace muchos años? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad, saliendo un poco del contexto específico de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito, en general el tema de los seguros es un gran apoyo, porque digamos, todas las personas nos encontramos inmersos en diferentes actividades en los cuales podemos sufrir en cualquier evento, en cualquier momento, un siniestro. Llámese un accidente, puede ser en el caso de nuestros bienes, un terremoto, un incendio, nuestro vehículo se lo roban. Y ahí es justamente donde entran los seguros. Entonces los seguros lo que van a hacer es, digamos, cubrir justamente ese problema que vamos a tener por la falta de nuestro capital, de nuestro bien, porque nuestra salud se mermó. Y en el caso específico del seguro obligatorio de accidente, porque como lo dice la ley, es un tema con fin social. Como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es un tema que afecta a la salud pública, ¿no? Se estima, hay un dato que te quería mencionar. En una nota descriptiva del año 2017, lo que decía la Organización Mundial de la Salud es que para el 2030 prevén que los accidentes de tránsito serán, digamos, la séptima causa mortal en el mundo. Porque Entonces los es un accidentes, problema muy grave. Por supuesto, ¿no? Por eso que el hecho, más allá de poder contar con este seguro, que es un tema de ley, que es importante, es también la cultura nuestra, de todos nosotros, al salir al tránsito y conducir, ¿no? Por eso decía hace un momento, sí, es muy bonito cuando tenemos un vehículo, cuando tenemos una moto, pero hay que ser responsables detrás de todo eso, ¿no? Claro, muy importante los consejos que les brinda a todas las alumnas del Colegio San Antonio IHM. Diana nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento si una persona fallece en un accidente si su auto no tiene un SOAT? A ver, lo que pasa es que primero va a tener un problema legal, porque ya estamos diciendo que es un seguro obligatorio. Cuando hablamos de un seguro obligatorio, es un segundo mandatorio que por ley querramos o no querramos, tenemos que adquirirlo, ¿no? Si vamos a ocasionar, producto de ese accidente, una muerte, digamos, la persona afectada, a través de este fondo de compensación, ya sabemos que va a poder, digamos, obtener por lo menos el tema de la UIT para los gastos del sepelio, ¿correcto? Pero no se va a librar la persona del aspecto penal o legal, el cual va a ser luego enfrentado por la familia del siniestrado, ¿no? Y cuál es, también nos pregunta, ¿cuál es el proceso para obtener un SOAT? Cindia Cruzado quiere saber eso. En el caso de los SOAT, como ya es un tema que está masificado y que data de muchos años, es decir, ya la experiencia nos ha dado a todas las empresas el manejo, digamos, accesible, ¿no? Rápido y sencillo de las emisiones. Es más, luego vamos a poder conversar solamente del SOAT electrónico, porque es otro tema que también ya se está manejando desde el año pasado. Pero las emisiones, basta con contar con la tarjeta de propiedad, ¿correcto? Que es de donde nacen todos los datos para que se tienen que inscribir en el SOAT. Aquí hay un dato importante, que probablemente no lo hemos señalado todavía, pero ojo que el SOAT o las coberturas del SOAT están enmarcadas para, uno, las personas que son mayores de edad, es decir, solo las personas mayores de edad que tienen que cuentan con correcto, y que cuentan además con el SOAT adecuado
De acuerdo a las características del vehículo, ¿correcto? Por eso es importante siempre, cuando usted va a comprar el SOAT, la tarjeta de propiedad. Porque a partir de ahí, la tarjeta de propiedad es como la partida de nacimiento del vehículo, donde van a estar todas las características del vehículo y esas características van a ser luego puestas en el documento físico, ¿no? Del certificado del SOAT. Entonces ya saben cuál es el procedimiento para poder adquirir un SOAT. También Sarita nos pregunta, ¿bajo qué criterio se aumenta o se disminuye el valor de una UIT? Justo estábamos hablando acerca de los beneficios de las personas sí. que contaban con el SOAT. Y correcto. Nos decíamos que si era por muerte eran 4 UIT, si eran por gastos médicos eran 5 UIT. Entonces Sarita quiere saber, ¿cómo aumenta o disminuye esa unidad impositiva tributaria? Lo que pasa es que esto es un tema que ya viene normado. Del ministerio, sí, correcto. ¿Verdad? Todos los años esto va en aumento. Yo más bien lo que reformularía la pregunta es ¿por qué de repente podríamos no pensar en aumentar las coberturas, ¿no? Es decir, que no sean 4 UITs, sino que sean 5 UITs. Que no sea una UIT en CPL, sino que sean 2 UITs. Lo que habría que preguntarnos es, ok, si el valor del costo que tiene el certificado SOA soportaría aumentar las coberturas, ¿no? Porque hay un tema también de los costos del certificado SOA, ¿no? Para un vehículo de uso particular hay un determinado costo. Para determinadas marcas hay determinados costos. ¿Por qué? Porque de pronto, no es lo mismo un auto particular que un servicio de taxi o un servicio o una unidad de transporte de carga pesada. Claro, entonces, con un transporte público. Los costos ahí van a ser siempre diferentes. Entonces, un poco la pregunta, yo diría, es si el SOAT tiene las mismas coberturas para todos, de repente podríamos pensar en por qué no se podrían ampliar las coberturas y si eso sería materia de que el seguro podría subir o se mantendría con el mismo costo, ¿no? Y es un tema de análisis también, ¿no? Digamos a todas las alumnas del Colegio San Antonio IHM que la unidad impositiva tributaria es impuesta por el Ministerio de Economías y Finanzas y según cómo varía los tributos y tienen otros tipos de características que toman en cuenta para poder subir ese valor. Mayormente aumenta cada año. Correcto. El año pasado, si no me equivoco, fue 4.100 y este año es 4.150. Van en aumento, justamente, así es. Entonces depende mucho de eso. Quiero aprovechar para mandar saludos a Caroline, a Marcela Soto, a Cindia, a Abby Lizano, a todas las alumnas del Colegio San Antonio IHM. Y sigamos con todas las preguntas que nos hacen. Claro, Kiana Fernández nos dice, ¿qué pasaría si ocurriera una negligencia por parte del SOAT? Es una pregunta muy interesante. Pero habría que identificar cuál podría ser la negligencia, porque el SOAT como tal es un certificado que ya tiene las coberturas específicas y que sabemos específicamente para qué sirve y para qué existe, ¿no? La negligencia podría ser en el supuesto de que probablemente una compañía de seguros no te quiera reconocer un evento tal como un accidente de tránsito. De repente podría ser eso, ¿no? Pero por otro lado estamos viendo de que simplemente no hay ninguna autoridad que diga que vamos a ver si te pagamos o no. O sea, esto es un tema de ley. O sea, aquí sí o sí tienen que pagar. Sí, sí, por supuesto. Y también Fernanda nos dice, si es que ocurriera este proceso, ¿se puede iniciar o se puede realizar un proceso legal en contra de la empresa por no cumplir esos hay maneras de beneficios? Solamente dos cositas. Lo que puede pasar en las compañías de seguro es que una compañía de seguro te puede indemnizar por un evento de un siniestro X, pero lo que puede pasar es que esa compañía de seguros puede repetir, no es otra cosa que ir contra la persona que generó este evento si la compañía de seguros detectase algún tipo de, digamos, tomando la palabra que mencionaba la alumna, negligencia, ¿no? Eso podría pasar, pero en la siguiente pregunta, sí, hay un organismo que es el INDECOPI y ante la eventualidad de tener algún problema contra con empresa alguna compañía que vende de seguros, seguros, sí, el INDECOPI es el llamado a
A presentar tu hacer ese reclamo, así es, reclamo por supuesto, o sí. este proceso legal que Correcto. estaba preguntando Fernanda. También Sarita nos dice, ¿existe algún tratamiento médico que no sea cubierto por el SOAT o depende de la empresa? A ver, primero que todo, se me ocurre que probablemente, tal vez algunos temas de estética, ¿no? No sé, ¿no? De repente, yo me pongo en el ejemplo, ¿no? Hoy sufro este accidente y de pronto, pues, mi nariz era de una forma y mañana no me gusta cómo quedó, entonces ya llevamos un tema estético probablemente, ¿no? Eso se ha escuchado mucho en los temas de seguros, ¿no? Que temas estéticos probablemente no están Cubiertos. cubiertos, ¿no? Porque la idea, a ver, un poco el fin de los seguros en general es dejar a la persona o al bien exactamente igual como Como estaba estaba hasta antes antes que ocurra el del accidente. siniestro, por supuesto, ¿no? Y también hay otra alumna que nos pregunta, ¿cuántos días tengo para adquirir un SOAT si es que adquiero un auto o un vehículo nuevo? No, definitivamente si tú adquieres un vehículo nuevo y ese vehículo ya desde que sale de la casa, ya tiene que, Ya me tiene que refiero a la casa contar con el. comercial, por supuesto, porque ya está circulando en la vía pública. Entonces ya saben también cuánto por ciento cubre el SOAT ante un accidente. Hablamos de los beneficios nuevamente. ¿Podríamos mencionar estos gastos? ¿Cuánto te entrega el SOAT por gastos médicos, por muerte, por sepelio? Nuevamente para que las Sí. alumnas del Colegio San Antonio Claro, IHM les queden claro. en el caso de muerte, para cada uno de los siniestrados es 4 UITs, siendo la base 4.150. En el caso de invalidez permanente, son 4 UITs también para cada uno. En el caso de invalidez temporal es una UIT. En el caso de los gastos médicos son 5 UITs también para cada uno. Y en el caso de sepelio, una UIT también para cada uno. Entonces también tener en cuenta estos beneficios, ya habíamos hablado acerca de la unidad impositiva tributaria, que este año es de Correcto, 50. 4.150. Entonces por gastos médicos son 5 UIT, por muerte es 4, 4 UIT, por correcto. sepelio es 1 Una UIT, UIT. correcto. Claro, entonces va variando de acuerdo a lo que le sucede a la persona en el momento del accidente. Sí, claro, digamos, si el tema pasa por gastos médicos específicamente, entonces la persona tiene las 5 UITs, ¿no? Para todos los gastos de hospitalización, curación, tratamiento, cirugías, ¿no? También Sarita nos pregunta, en caso de si se dejara de pagar el seguro, ¿cuál sería el procedimiento para regularizar los pagos? Lo que pasa es que, a diferencia de otros seguros, digamos, cuando tú adquieres, por poner un ejemplo, un seguro para tu vehículo, okay, contra robos, normalmente tú tienes la opción de o pagar la prima de lo que vale en el momento el seguro al 100% o de pagarla en la cantidad de cuotas que te financia la compañía de seguros. En el caso del seguro obligatorio de accidente de tránsito, es un pago único. Es un pago, además, digamos que no es un monto oneroso, porque no es un costo tan elevado. Y definitivamente para que te lo puedan emitir tienes que realizar Un el debido pago procedimiento. correspondiente, ¿no? Ah, Sí. correcto. ¿Y qué beneficio obtiene la empresa que brinda el servicio del SOAT? Otra de las alumnas también quiere saber eso. ¿Qué beneficio tiene? La Bueno, empresa. lo que pasa es que, digamos, si yo fuese una empresa que da un servicio de transporte de carga, por poner un ejemplo, ¿ok? Y quiero trabajar con alguna empresa en particular para brindar mis servicios, probablemente dentro de las diferentes, de los diferentes requerimientos que me van a solicitar, seguramente va a ser que en mis unidades cuente con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿no? Específicamente es saber que se están cumpliendo con todos los requerimientos de ley que nos van a exigir las empresas con las que vamos a trabajar o cualquier dependencia a la cual nos querramos presentar, ¿no? Pero específicamente es eso, más tener la tranquilidad de que ante algún evento de un accidente vamos a activar nuestro seguro de accidente de tránsito, ¿no? Correcto. Entonces, Cindy quiere saber, según las estadísticas, ¿cuál es el seguro que los peruanos prefieren? A Eso ver, preguntamos. Muy interesante. sí, lo que pasa es que en el Perú tenemos diferentes compañías de seguros. Te puedo enumerar a varias,
Pasamos por Mafre, Rima, Pacífico, La Positiva, Interseguro y XX. Pero las estadísticas, y estos son datos que se pueden revisar de manera transparente en la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, todo está subido ahí. Las estadísticas demuestran que en el caso de La Positiva es la compañía de seguros que tiene el mayor porcentaje de venta de seguros en el mercado, ¿no? Entonces ya sabes, India, la mejor empresa según las estadísticas, Bueno, ¿no? es la empresa que Ah, perdón, el que comercializa la mayor comercializa, que tiene cantidad, sí, de de seguros seguros en contra el... accidentes de tránsito Correcto, es ¿no? La Positiva. Claro, lo que pasa es que las coberturas son iguales para todos. O sea, el seguro es uno Y los y las coberturas beneficios, son iguales para todos. Aquí claro. lo único que va a depender es, de repente, qué empresa de seguros tiene mayor penetración en el mercado, ¿no? También quieren saber cuántos tipos de seguros contra accidentes de tránsito existen. Justo había mencionado que hay un sinnúmero de seguros. No, lo Aproximadamente. que pasa es que, más bien, si me permites, yo quisiera aprovechar ahí la oportunidad para mencionar algo que probablemente se nos está pasando, es el caso de los AFOCAT. En el caso de cuando hablamos de seguro de accidente de tránsito, hablamos no solamente del SOAT, sino también de los AFOCAT. Y los AFOCAT, que no son otra cosa que asociaciones de fondos regionales o Contra, sí, provinciales contra accidentes de tienes razón. tránsito, ellos están facultados para emitir lo que son los CAT. A diferencia del SOAT, lo que ellos emiten se llama CAT, Certificado de Accidentes De de trans. Tránsito. ¿Okay? El CAT tiene las mismas coberturas y beneficios que el SOAT. ¿Cuál es la diferencia? A nivel Que, regional. correcto, que AFOCAT, más o menos para que te des una idea, si mal no recuerdo, existen entre 45 y 46 AFOCAT autorizadas A nivel de todo el Perú. a nivel Perú. Regional, me Son, decía, ¿no? correcto, son fiscalizadas, reguladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, ¿qué hace este CAT? Este CAT es emitido y tiene su vigencia y su validez específicamente para la región o la provincia donde fue emitido. Es decir, yo adquiero un CAT en la región San Martín, ese CAT A no va a cubrir, tener por ejemplo, estoy en cobertura Lima y tengo un en Piura, por accidente ejemplo. o en Piura, no te cubre el No. accidente. Y viceversa, igual el de Piura no me va a cubrir en Ancash. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Si una persona necesitase trasladarse de una región a otra región, con un SOAT, ya hemos visto que el SOAT es a nivel nacional, entonces tú te Entonces, vas a poder mover sin ningún problema. En el caso de los CAT, no. Tú tendrías que solo bajo comprar, la jurisdicción de la correcto, región donde ha comprado. tú tendrías que comprar un nuevo CAT para la Para la región donde otra vas región. a ir o coordinar con tu AFOCAT para ampliar, ¿no?, el rango de la cobertura hacia donde tú te vas a trasladar, ¿no? Entonces es Entonces, más recomendable utilizar ese, el lo SOAT. que pasa es que el tema de los CATs nace más o menos desde el año 2006 como una alternativa a los seguros obligatorios de accidentes de tránsito, los SOAT, específicamente por un tema económico. Que si eso está bien o si eso está mal, eso será materia de discusión y de análisis, pero específicamente nace como una alternativa al SOAT y es manejado puntualmente por estas asociaciones. Estas asociaciones ya es emitido específicamente para todos los asociados. Y tiene solamente jurisdicción en la La región, en región la o provincia la donde fue jurisdicción donde se adquirido. encuentra, donde pidieron Correcto, el permiso. correcto. Otra de las alumnas, Diana, quiere saber qué medidas toma el seguro cuando un auto cuenta con GPS, pero al ser robado, el GPS ya no funciona y no lo pueden rastrear. Lo que pasa es que ahí hablamos de GPS. El seguro obligatorio de accidente de tránsito o el CAT no te obliga que para que tú obtengas el SOAT tengas que tener un GPS. O sea, No. tengas o no tengas GPS, el SOAT cumple un fin específico. El GPS es más una herramienta, digamos, de seguimiento para saber
por dónde está tu unidad y que te sirve de trazabilidad, digamos, para si eres una empresa de servicio de transporte, para saber los movimientos del vehículo. Pero ante la pregunta del GPS de manera puntual, sí existen algunos tipos de seguros, que no es el caso del SOA, que te van a solicitar en algunos tipos de actividades y en algunos tipos de marcas de vehículos que cuentes con el GPS. O sea, sí, hay algunos tipos de seguros en algunas actividades y en algunos tipos de vehículos que la compañía de seguros te va a solicitar que necesariamente el vehículo tiene que tener un GPS y además un GPS vigente, ¿no? Bueno, de hacer Pero esa no, acotación porque no claro, muchos pero no hace match con el SOA, ¿no? O sea, son dos dos temas totalmente tipos. diferentes, sí. Entiendo. Entonces, Kiana quiere saber cuál es el seguro que recomiendan los peruanos utilizar. Lo que pasa que seguro saben, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de accidentes de trabajo, hay un tema obligatorio también de ley que es el seguro complementario de trabajo riesgo, que ya sea que nosotros trabajemos de manera independiente o ya sea que trabajemos para un empleador, debemos contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo que nos va a cubrir todos los temas de accidentes y en algún caso de mayor, los temas de pensión. Tienes el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y como te decía, tienes seguros contra incendios, contra robo de mercancías, ahora tenemos seguros contra tarjetas de crédito, tenemos seguros agrarios, o sea, en general hay todo un abanico de seguros que se van a, digamos, van a ir de acuerdo a las actividades de cada empresa o persona, ¿no? Angie, también quisiera saber qué condiciones debes de tener para inscribirte y en dónde obtienes un SOAT. Bueno, las condiciones son específicamente que tienes que tener un vehículo automotor circulando y que tienes que además tener todos los documentos en regla pasando por la tarjeta de propiedad, ¿no? Digamos, si tú quisieras, si tú tienes un vehículo hoy, además de, es otra cosa que tienes que saber, si tú tienes un vehículo automotor hoy y yo mañana quiero venderlo, y es requisito indispensable dentro de los varios requisitos que te solicitan para hacer una transferencia vehicular que cuentes con un seguro obligatorio de accidente de tránsito vigente al momento de la transferencia vehicular, ¿no? Claro, está bajo ley que Correcto. todos Hay por los eso, vehículos claro, tengan un decíamos, seguro obligatorio. hay determinadas instituciones, ¿no? Y dependiendo de las actividades que vayamos a realizar, que nos van a solicitar de manera obligatoria contar con determinados seguros, como es el caso de este SOAT, ¿no? Kiana también quiere saber qué le recomienda a las personas que no cuentan con los recursos económicos para pagar un seguro, pero sí cuentan con un auto. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? A ver, primero que todo, si yo tengo un auto, vamos por partes. Si yo tengo un auto, para mí me queda clarísimo y que tiene que quedar claro para todos que tenemos que tener un SOAT para empezar, ¿no? Para Ya poder no es transitar. un tema de económico, ¿no? Sino pasa por un tema de obligatoriedad y de responsabilidad, ¿no? Que tenemos que tener un SOAT. Lo segundo es que si queremos cuidar el bien, que es nuestro auto, digamos que es un auto nuevo, que nos costó mucho sacrificio adquirir ese auto nuevo. Entonces, lo más correcto es que deberíamos conseguir un seguro para el vehículo. ¿Y qué va a hacer este seguro para el vehículo? Si yo choqué u otro vehículo, al activar este seguro voy a poder reparar los daños del otro vehículo más los daños de mi vehículo. Si se roban mi vehículo, el seguro me va a cubrir, ¿no? Y me va a indemnizar, ¿no? Hasta por las coberturas que yo adquirí el seguro, el monto de dinero que corresponde a ese seguro. Entonces, hay algunos seguros que son opcionales, como este tipo que te menciono, que van a depender mucho de cuánto nosotros queremos o no cuidar nuestros bienes, o si fuera un tema de salud, no sé, pues un seguro contra cáncer y XX cosas, ¿no? Hay Un seguro diversos tipos médico, de claro. seguros. Sí. También nos preguntan, justo nos decía que existían en la actualidad ciertos vehículos que no contaban con un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, ¿no? Una de las alumnas nos pregunta, ¿qué porcentaje de peruanos cuentan con un SOAT? Mira, lo que es, según las estadísticas se dice que más o menos el 70-80% de vehículos cuenta con SOA y el porcentaje restante no. Específicamente estamos hablando en vehículos automotores como lo que son combis y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese monto se eleva, por ejemplo, cuando hablamos también de vehículos
como los automotores, como las motos. En el caso, por ejemplo, de la región San Martín, sabemos que hay una cantidad enorme donde transitan este tipo de unidades. En la parte del norte, por ejemplo, en Piura, también se ve el tema, la afluencia de las motos. Entonces, si tú sumas todos esos mercados, finalmente vas a ver de que esos porcentajes se van a elevar. Ya es un tema de competencia de las autoridades, es un tema de responsabilidad, es un tema de cultura, que es algo que se tiene que ir trabajando arduamente, pero que pasa pues por un tema ya de cultura de cada quien, porque todos sabemos que tenemos que tener un vehículo, ¿no? Y al tener un vehículo y no tener un SOA ya es un tema de falta de obligación de responsabilidad, ¿no? Entonces, como había mencionado anteriormente, el SOAT es válido en todos los departamentos del Perú. A nivel nacional, A nivel, su completamente. jurisdicción es a nivel Correcto. nacional, a diferencia de un AFOCAT, porque el AFOCAT depende de la región donde lo ha adquirido y Correcto. solo en esa jurisdicción. Bueno, hay Correcto. que dejar en claro eso para que Fernanda pueda entender que es válido en todos los departamentos del Perú. También quiero mandar saludos a Delfina, a Claudio, a todas las personas que nos están viendo a través de esta capacitación, que es muy importante poder compartir toda esta información con nuestros familiares, con nuestros amigos, para que tengan mayor conocimiento del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Fernanda nos dice, ¿qué pautas tiene el Ministerio de Transportes para las personas que tienen un vehículo? Quizás quiere saber en qué los puede ayudar o cuál es. Con el fondo de compensación, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad encargada de poder contribuir a estas personas afectadas, ¿no? Bueno, mira, existen muchas campañas relacionadas al tema de la seguridad vial, al tema de los seguros, específicamente el caso de los SOATs. Pero en general, nosotros podemos encontrar información pasando por la Superintendencia de Banca y Seguros, pasando por la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pasando por la página de la Asociación Automotriz Peruana. En cada uno de esos diferentes casos vamos a encontrar siempre información que va a ser de vital importancia y relevancia para nosotros. Las campañas siempre las hemos visto, ¿no? Sobre el tema de los cuidados y el tema de los seguros del SOAT. Las mismas empresas de seguro inclusive lanzan todo el tiempo campañas, ¿no? Vemos constantemente en televisión, en radio, en internet, las campañas sobre la venta de los seguros, entre ellos el seguro SOAT, ¿no? Y ahora sobre todo el tema del seguro electrónico, ¿no? También nos pregunta, ¿cómo es el proceso de cambio de propietario del SOAT al vender un auto? Es una pregunta muy interesante porque quizás yo tengo el SOAT y lo vendo, el auto, entonces sigue corriendo, tengo que hacer el cambio, Sí, ¿cuál es el claro. procedimiento que se debe seguir? Claro, en ese caso, sí, lo que se tiene que hacer es acercarse a la compañía de seguros donde se adquirió el SOAT para informar el nuevo propietario del seguro y se puedan hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Te pueden emitir un nuevo formato con el periodo de vigencia restante que queda, ¿no? Claro, y si una persona, por ejemplo, tiene varios autos, ¿puedo utilizar el mismo seguro para todos los autos? No, Eso es lo que cada está uno preguntando es independiente. Alejandra. No, no, lamentablemente no funciona de esa manera. Cada certificado SOAT es independiente para cada unidad de transporte. Como habíamos dicho hace un momento, un auto y su tarjeta de propiedad es como que la partida de nacimiento del vehículo. Ahí están todas sus características: el número del motor, la fecha de fabricación, la marca del vehículo, la cantidad de asientos, la carga útil, la cantidad de peso. Son características principales de cada vehículo y que no pueden ser compartidas con otros certificados SOAT. Entonces, si tenemos uno o más vehículos, tenemos que tener un certificado SOAT para cada uno de ellos, ¿no? Otra de las alumnas nos pregunta, ¿cuál es el proceso para denunciar al propietario de un vehículo que no tenga seguro? Para denunciar. Claro, por ejemplo, estoy quizás justo el sticker del SOAT se ve adelante, estoy de copiloto, entonces veo que ya venció y sigue transitando con el mismo SOAT.
¿Cómo puedo denunciar o cómo puedo avisar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que pasa es que ahí ya es un tema más de, o sea, es buena la pregunta, yo comparto ese punto de vista. Cindy nos está preguntando eso. Sí, y, no, y gracias a Cintia, yo le agradezco la pregunta, porque, digamos, eso refleja un poco, digamos, lo que De yo de manera responsabilidad. proactiva haría, ¿no? De manera responsable, ante la preocupación de saber de que tenemos a una unidad de transporte que está circulando con un Sí, SOA que no está vencido. vigente o que no lo tiene, ¿no? Bueno, en ese caso yo te diría que las autoridades competentes ante la fiscalización siempre son, primero, la policía de tránsito, ¿no? La policía de tránsito, pero esto ya es una facultad de ellos que sale siempre en cada operativo, ¿no? Ellos en los operativos de fiscalización que hacen, te solicitan este seguro, ¿no? Y al no contar con el seguro, ya sabemos que vas a ser penalizado, ¿no? Y también Diana nos pregunta en qué consiste el seguro electrónico. Es muy sonado últimamente que ahora están vendiendo mucho de este tipo de seguros. A ver, el seguro te partiría por muchos escenarios. Primero, que hoy en día estamos en plena cuarta revolución industrial, en la era de la tecnología. Estamos Por lo muy tanto, modernos. todo se está digitalizando, ¿no? Y un poco tenemos que ir acorde con eso. La idea es que todos los organismos públicos del Estado, las empresas particulares, por lo menos lo vienen haciendo hace muchos años, pero las empresas públicas están tratando de De emigrar, mejorar. ¿no? Todo esto al tema digital, ¿no? Imagínate tú, por decir, solamente por poner un ejemplo, eSalud, toda la cantidad de expedientes médicos que puede tener con relación a eso y que necesitara digitalizarlo, Sí, ¿no? también es ahorro de tiempo, ahorro de también ir Correcto. hasta el mismo En lugar. el caso del SOAT se han visto algunas razones. Una, se dieron los casos de los certificados SOAT físicos adulterados. ¿No? Que no son válidos, ¿no? Porque nunca fueron adquiridos ante una compañía de seguros. Dos, en el caso de los vehículos particulares, porque esto, digamos, tiene una mayor ponderación en los vehículos particulares. ¿Qué es lo que pasa? Que el certificado SOAT físico pasa ahora a un certificado SOAT digital o electrónico, como lo quieras llamar. ¿Y qué significa? Que yo adquiero mi certificado digital. Y simplemente no tengo la necesidad de portarlo en físico, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad competente ante una fiscalización va a poder tener un enlace directo con la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y validar si ese certificado está vigente o no está vigente, ¿correcto? Entonces, por un lado, esto es bueno, porque digamos, nosotros nos vamos, vamos avanzando en el camino y vamos agarrando, tomando algunas herramientas y nos apoyamos en esto. Y eso de alguna forma es un apoyo porque se evitan los certificados físicos adulterados. Pero en cuanto a la parte económica del costo del SOAT, en el caso de los vehículos particulares, por eso decía, tenía mayor ponderación, tú puedes encontrar una mejora de costo, una mejora de costo por un tema netamente comercial. Pero partiendo de una parte técnica, el que te vendan un SOAT electrónico que pueda costar un poco menos, a diferencia de un SOAT físico, no significa que te va a dar más O o menos menos. coberturas. O sea, partiendo del Entonces, punto técnico, las coberturas son las mismas. tener en cuenta que es igual obtener un SOAT electrónico que tener un Te va a SOAT facilitar, digamos, que no vas a portar necesariamente un el documento papel o físico. Lo puedes tener en tu celular, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo otro es que, digamos, no en todos los casos se aplica que el costo sea más económico versus un SOAT físico, ¿no? Entonces, para finalizar, Diana nos pregunta, ¿los autos robados pueden tener SOAT o puede ser renovado? Es una pregunta que No, dudo también. mucho que un auto robado, no, y le agradezco también por la pregunta, dudo mucho que un auto robado pueda contar con un SOAT, porque estoy seguro que una autoridad competente como la policía va a detectarlo rápidamente, ¿no? Pero podría ser el caso que tenga un SOAT adulterado, podría ser, ¿no? Podría pasar que sí, podría ser, ¿no?
Entonces quiero agradecerle por toda la información que nos ha brindado, también agradecer a todas las alumnas del cuarto año B del Colegio San Antonio IHIM que han estado muy atentas, que han hecho numerosas preguntas, esperamos haber respondido todas, así que no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales como TVIAL Oficial. ¿Algunas últimas palabras Sí, para nada, exhortarlos, despedirse? agradecerles primero la invitación, gracias por compartir este tiempo, gracias también, Joana, a TVIAL y a la región Callao. Pedirles, exhortarles que seamos bastante responsables en la parte, al momento que salimos con nuestro vehículo, tenemos que contar con todo lo que necesitamos, que es lo que nos pide la ley, en este caso que hemos hablado del SOAT, del seguro obligatorio, porque puede pasarnos a nosotros como puede pasarle a un familiar nuestro, a un amigo nuestro, y no querremos pues Entonces es que estén importante pasando. revisar este tipo de temas. Sí, Bueno, les correcto. invito a seguir con la programación de TVIAL y nos vemos en el próximo programa de Seguridad Vial, Nuestra Tarea. Gracias.